Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí en nuestro tercer día del quinto Congreso Global en Contabilidad y Finanzas 2020, nuevos desafíos para la profesión y la academia. En la oportunidad de hoy tenemos la sesión de coloquios doctorales, en el cual vamos a tener como expositores a Abel María Cano Morales, a Martín Eduardo Espitia Neri y a Andrea María Bernal Puerto. Para iniciar, les voy a hacer unas recomendaciones generales. Por favor, registrar su asistencia en un formato que van a indicar por el chat para que ustedes puedan hacer ese registro. Mantener, por favor, los micrófonos y videos apagados mientras está haciendo la exposición y a partir del uso de la palabra que estaré dando, podrán activarlos. Y pues básicamente el objetivo de nuestra sesión, de este espacio, es conocer el avance de las investigaciones de los autores y ofrecer comentarios de mejora para versiones futuras, siempre pues en este ambiente de cordialidad y aprendizaje. Por lo tanto, entonces, tenemos unos 10 minutos para la presentación de cada autor y 10 minutos para la sesión de comentarios, para lo cual nos acompañan nuestros comentaristas Miguel Víctor Chirinos y Agustín Ochoa Torres. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle paso a la presentación de Abel María Cano. Muchísimas gracias a todos. Y ahí, se me olvidaba comentarles, mi nombre es Aida Fukene, voy a ser la moderadora del día de hoy y acompañarlos hoy. Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del equipo de transferencia de conocimiento de la sede Bogotá de la Universidad Nacional y estoy en el doctorado de administración. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Abel María Cano Morales. Voy a empezar a presentarles, voy a compartirles mi presentación para iniciar el proceso. ¿Escuchamos todos? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Sí, escuchamos. Perfecto, gracias. Entonces voy a compartir. Oh, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Un segundito que estoy acá. Un momentico que no me deja. ¿Sí están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. ¿Se ve la presentación? No, por ahora debes pasar a la presentación. No, todavía no. Ahí ya pasas a PowerPoint, a la ventana de PowerPoint. Eso. Ahí la están viendo. Sí, ahora sí, puedes presentar completo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a iniciar entonces. Vamos a mirar un trabajo que estoy realizando sobre cómo buscar el equilibrio económico en la economía una vez haya pasado la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las acciones a emprender para mejorar el sector empresarial? Como habíamos dicho, mi nombre es Abel Cano Morales, Abel María Cano Morales, trabajo en la Universidad de Medellín, soy docente investigador allí, mi formación es contador público. Y estoy en este, tengo una maestría en finanzas y una maestría en administración. Actualmente estoy haciendo una maestría en educación. Bueno, vamos a mirar el trabajo que les propongo y es lo siguiente. Vamos a mirar cuáles son las principales medidas empresariales que pueden ayudar a las empresas una vez se haya superado la pandemia del COVID. Y lo vamos a hacer a través de un método de valoración de empresas para determinar las posibilidades de permanencia y crecimiento, basadas en el costo, en el modelo de costo de capital promedio ponderado, en el modelo CAM.
Esta es la fórmula general, pero voy a empezar a compartirles acá, dado el tiempo, les voy a empezar a hablar lo siguiente. En este trabajo lo que se hizo realmente es un método de valoración con el fin de determinar cómo las empresas o los ejecutivos de las organizaciones pueden tomar decisiones para poder agregarle valor a la empresa, o sea, generar un valor económico agregado que le permita a estas empresas la permanencia y el crecimiento. Voy a empezar a explicar con unos datos conocidos acá. Entonces, la idea es que nosotros, viendo, o sea, las empresas ahorita están en una situación que algunas están con un alto endeudamiento, otras están con problemas de poder sostener la nómina, entre otras. Por consiguiente, entonces, la idea es que teniendo en cuenta esos datos que ellos tienen o la información que ellos tienen en su estructura de capital, podamos entonces encontrar un mecanismo que les ayude a mejorar sus condiciones financieras y les ayude a agregar valor. Vamos a mirar entonces los datos conocidos. Vamos a partir de un supuesto de una empresa que tiene en esto del costo del patrimonio una renta libre de riesgo, una renta libre del 4.75, un riesgo país del 5%, un premio del mercado del 8.15%. Estos datos todos son supuestos. Un beta apalancado del 1.23. ¿Qué sale de dónde? Del beta desapalancado, obviamente una tasa de impuestos que es la que está actualmente vigente, que es del 33%, y la distribución de la estructura de capital de la empresa, que sería una porción de capital del 60% y un endeudamiento del 40%. La tasa de interés efectiva del 23% y una inversión para efectos del ejercicio de 1 millón de pesos. Quiere decir que entonces por capital tendremos 600 mil y una deuda financiera por 400 mil. Con esto entonces el costo de la deuda antes de impuestos pues sería el 22.03%. Y el costo de la deuda después de impuestos sería el 14.76%. Entonces, como se puede observar en este primer cuadro, el costo de capital de esta empresa es del 13.93%, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte del patrimonio. Y el costo de la deuda antes de impuestos dijimos que era el 22 y se calculó después de impuestos en 14.76, lo que representa un beneficio por efectos tributarios. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el costo de capital promedio ponderado y mezclamos ambos costos. Los ponderamos para poder determinar cuántos recursos tiene que generar una empresa dada una inversión en activos y compensar a sus proveedores. Para eso lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Entonces, el costo de capital promedio ponderado pues es el costo de capital de todas las fuentes de financiamiento de manera ponderada y empleadas para la financiación de los activos. Tenemos aquí entonces la fórmula que les había dicho, costo de capital promedio ponderado, entonces donde D es el valor del mercado de la deuda, P es el valor del mercado del patrimonio, K sub P es el costo de capital de patrimonio, K sub D es el costo de la deuda y T es la tasa marginal de impuestos. Y obviamente K sub D, a T K sub D será el costo de capital, el costo de la deuda después de impuestos. Con este modelo entonces, que tenemos acá, que se resume de la siguiente manera, entonces decimos que el WACC, costo de capital promedio ponderado, entonces tenemos el primer ítem, que es la situación del mercado financiero, el cual asigna un costo a los dineros usados por las empresas. El 2 es los retornos esperados por los accionistas o socios de la empresa, lo que se llama la tasa mínima aceptable de retorno o tasa mínima de retorno requerida, como lo llaman algunos autores. Y 3 es la decisión gerencial sobre la estructura de capital de la empresa, o sea, mirar cómo compensamos estas dos fuentes y cómo las estructuramos de manera que le agreguen valor a la empresa. Por otra parte, entonces, tenemos aquí, si se tiene capital, pues está invertida cierta rentabilidad y eso lo llamamos costo de oportunidad, que puede estar reflejado en una tasa de descuento. Por el otro lado, si no se tiene capital, se solicita un crédito, un préstamo, y eso tiene un costo de capital que también puede ser, digamos, relacionado con una tasa de descuento. Tercero, entonces, se tiene una parte propia, o sea,
patrimonio más una parte solicitada por préstamo, beneficiarios internos, beneficiarios externos. Esto nos da un costo de capital propio y el costo de la deuda, que es la parte de la tasa de interés, aquí estaría el retorno requerido por el inversionista. Los promediamos y eso nos da el costo promedio del capital, que obviamente se asemeja también a lo que llamamos una tasa de descuento. Miremos entonces con un ejercicio, con el ejercicio. Habíamos dicho que la empresa invertía, los socios invertían 600 mil en activos de 1 millón. Y la deuda era de 600 mil. Con el cálculo que se hizo en la fórmula, entonces nos dio un costo de capital promedio ponderado del 14.26. ¿Sí? Y habíamos dicho que el costo del patrimonio estaba en 13.93. Quiere decir que para unos activos de 1 millón de pesos, los cargos a capital serán de 142.625.6. ¿Sí? Ahora vamos a mirar en el resultado operacional cómo sucede, cómo se interpreta. Miren, tenemos aquí la rentabilidad sobre el capital empleado. Hay una expectativa baja que es del 10%. La expectativa media, que es lo que nos dio aquí en el costo de capital promedio ponderado, y una expectativa alta que la tasamos en el 15%. Dado esto, entonces tenemos una utilidad neta operacional después de impuestos con este resultado bajo de 100 mil, con el resultado que nos dio al ponderar las fuentes de 142.625.6 y del 15% de 150 mil. Menos los gastos financieros por el costo de la deuda, 400 mil por el 23, ya me olvidó la tasa, pero es el 22.09 por el, si no, no estoy mal. Bueno, eso nos da un costo de 88.120. Más lo que me ahorro en impuestos, llego entonces a una utilidad neta de 40.929 en la expectativa, en el retorno esperado a, en el medio del 13.93, que es exactamente igual al costo del patrimonio, y en el alto de 15.16. Quiere decir que si quisiéramos aumentar, entonces tendríamos que empezar a mirar cuáles son las decisiones que tiene que tomar la empresa. Entonces, como se puede observar, la empresa deberá generar una utilidad operacional, entonces quiere decir que este costo, estos cargos a capital, lo vamos a convertir como en la utilidad proyectada que tiene que generar la empresa para que compense todas las fuentes que tiene a cargo en este momento. Entonces, con este valor, vamos a ver cómo se compensan las fuentes. Entonces, con el valor calculado, decimos utilidad operacional proyectada por costo de capital promedio ponderado, 142.000 menos pago financiero por el costo de la deuda más el beneficio por los impuestos, quiere decir que el costo neto de la deuda fue de 59.040. Eso me da un remanente para los socios o dueños de la empresa de 83.000 y les compenso a ellos exactamente el mismo valor, que es los 600.000 por la tasa que habíamos calculado del costo del capital. O sea que la empresa no genera ningún remanente. Conocida esta situación, lo que hay que hacer es que hay que mirar cómo la empresa tendrá que, ya sabemos que esta es la utilidad mínima que tiene que generar la empresa. Con esta utilidad mínima, que va a ser la que siempre vamos a utilizar, vamos a ver cómo la empresa puede agregar valor. Volvemos y tomamos entonces la información y vamos a cambiar solamente algunos datos para que miren la situación como pasa. Entonces, tenemos una renta libre, un riesgo país exactamente igual, un premio de mercado igual. El beta desapalancado, miren que acá ya se aumenta porque decidimos cambiar la porción de deuda. La porción de deuda, entonces, la llevamos al 49%. ¿Y por qué la llama al 49%? Porque en realidad hay que mirar cuál fuente de financiación le es más económica a la empresa. Y con base en eso se establece un... ¿Perdón? Sí, a ver, ya cumpliste los 10 minutos, por favor, ¿puedes cerrar? ¿Concluir? Ok, listo, voy a concluir. Entonces ya rápidamente voy a mostrar acá que al hacer este ejercicio
al hacer todos los desarrollos, llegamos a lo siguiente. Con la misma utilidad que habíamos calculado inicialmente, entonces pagamos el costo financiero, el beneficio por los impuestos, tenemos un remanente, a ese remanente le pagamos a los socios de la empresa que bajó por la cantidad de sus aportes y queda un remanente de 39 mil, que es lo que llamaríamos el valor agregado que genera la empresa, dada esta misma utilidad que obtuvo inicialmente por su distribución de capital. Bueno, para esto es preciso mencionar lo siguiente, y es que debe haber un compromiso por parte del gobierno en el manejo de las tasas de interés. Tiene que haber un compromiso por los ejecutivos de la empresa de buscar las mejores fuentes de financiación, buscar en los bancos todas las alternativas que se ofrecen para manejar un endeudamiento más adecuado. Y lo último, que una recomendación, es que lo que se pretende con esto es que se podría hacer una propuesta al gobierno nacional para que cree la banca humanitaria, es decir, un banco social que pueda otorgar créditos a las empresas, a las personas y empresas que muestren obviamente idoneidad y requieren recursos de financiación baratos o económicos para reestructurar las deudas actuales que los están ahogando con los altos intereses. Finalmente, pues quiero decirles que esto de la pandemia fue una cosa que sucede cada 100 años, nos tocó en esta oportunidad, pero tenemos que salir de ella y tenemos que buscar las mejores alternativas. Se necesita mucho compromiso por parte del gobierno. Les comparto aquí las referencias bibliográficas, el resumen final. Bueno, el resumen final pues es lo que les había dicho de los compromisos por parte del gobierno. Preguntas y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por la oportunidad. Igualmente, muchas gracias, Abel. Entonces vamos a darle paso, por favor, a los profesores comentaristas. Por favor, el señor Miguel Víctor Chirinos. Empezamos por cualquier orden, digamos. Bueno, preferiría empezar yo, ¿ya? Gracias. Sí, por favor. Perfecto. A ver, voy a hacer un pequeño comentario sobre, digamos, la versión impresa. Ah, perdonen, voy a encender la cámara. No sé si será necesario. Digamos, hay una ligera diferencia entre el documento que yo recibí para comentario y lo que has presentado. Digamos que la presentación se ha basado en el elemento principal de tu trabajo o de tu tesis, ¿no? Digamos, con respecto al documento que he recibido, voy a hacer un par de comentarios. Primero, cuando inicias, digamos, la conceptualización de tu problema, parece que hubiera ahí cierto sesgo. Yo te diría que para ciertos comentarios, tú digas quién es la fuente o en quién te estás basando. Por ejemplo, tú señalas que la manera más efectiva de salir de la crisis es otorgarle créditos a los bancos y estos créditos, digamos, pasen a las pequeñas y microempresas. Esa es una forma de resolver el problema. En la década de 1930, digamos, con la crisis que también hubo de bolsa, se creó un mito. Yo digo mito porque realmente lo creía, pero ahora no sé cuán cierto será, de que era que en Estados Unidos, para salir de la crisis, lo que hacían era contratar trabajadores de día, contratar trabajadores para que de día caben zanjas, y después contrataba en las noches otros para que las tapen. O sea, la idea es, siempre vamos a tener que oferta igual es demanda, y la pregunta es, ¿qué debe aumentar primero, la oferta o la demanda? Si tú crees que primero debe aumentar la oferta, lo que haces es subsidiar la producción, subsidiar a las empresas, ¿no? Y si crees que lo importante es la demanda, lo que haces es llevar, mejorar tus políticas de gasto fiscal, ¿no? Más subsidios para los pobres, porque eso va a incrementar la demanda. Y eso también, al incrementar la demanda, se va a mover el aparato productivo, digamos. Primer punto. Después, otro tiene que ver específicamente
con el modelo que estás usando, el WAC, ¿no? Digamos que lo que yo entiendo de tu trabajo es que tú dices, bueno, la idea es que las empresas, quieres determinar el valor de las empresas, o sea, si las empresas son viables o no, y en función de que sean viables deberían recibir determinados subsidios, ¿no? Y entre esos está las propuestas que haces, disminuir tasas de interés, ¿no? Y que a través de la disminución de tasas de interés, digamos, lo que yo presumo es que al disminuir las tasas de interés, hay muchas empresas que no son viables y que al tener un menor financiamiento, un menor costo de financiamiento, van a comenzar a ser viables, ¿no? Y por lo tanto, habrá más empresas, eso generará el empleo, ¿no? Es lo que yo he entendido que va por ahí tu tesis, ¿no? Digamos, otro punto, digamos, quería entrar a lo que has expuesto, pero antes creo que debería tocar algunos puntos que he visto en tu trabajo, ¿no? Cuestiones metodológicas, digamos. Tú pones las recomendaciones antes que las conclusiones. Entonces, cuando uno lee el resumen del documento que me has enviado, encuentras recomendaciones que no se derivan de ningún análisis previo, ¿no? Entonces, parece que más que buenas recomendaciones son propuestas o buenos deseos, ¿no? O sea, la idea es que la recomendación debe estar sustentado en alguna evidencia que tú hayas recolectado, algo que hayas podido mostrar, ¿no? Entonces, generalmente las recomendaciones vienen después de las conclusiones, no previamente. Después, hay un punto donde tú dices, textual, ¿eh? Con toda seguridad que el costo sería menor en al menos un 30%. Por ejemplo, eso yo no lo vi en el resumen de documento que me enviaste, ¿no? Ahora, entrando propiamente a la parte que has expuesto, que es el WAC, debería decir ahí que el WAC tiene algunos problemas, ¿no? Digamos, hay problemas que son muy frecuentes. Diría, primero, tienes ahí el riesgo país, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el riesgo país es una tasa de interés en moneda extranjera, está en dólares, ¿no? Voy a decir algo que veo frecuentemente y no sé si será tu caso. Lo que ocurre es que la mayoría de trabajos que aplican el WAC se basan en las recomendaciones o en el procedimiento, en la receta que da Damodara de la Universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, él lo que hace es hacer el análisis de la perspectiva de un inversionista estadounidense. Entonces dice, bueno, hay que sumarle la prima de riesgo país. La prima de riesgo país está en moneda extranjera. Y en tu trabajo, no recuerdo, pero me parece que tú estás tomando tasa libre de riesgo en moneda nacional, en pesos, por instrumentos emitidos por el Banco de la República. Entonces ahí ya tienes un problema. Estás sumando, digamos, estás sumando pesos y dólares. Y ahí es un total. Y eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Otro punto que señalaste era la estructura de capital. Dijiste que era una decisión. Y yo digo, la estructura de capital no es una decisión. Es un objetivo de la gerencia. ¿Por qué? Porque todos los datos que se tiene ahí, o sea, deuda sobre patrimonio, son a valor de mercado. Entonces, la deuda, el valor de la deuda no la determinas tú, la determina el mercado. Y digamos, no es que la gerencia pueda decir, a partir de mañana el mercado va a tomar como valor el que acordemos hoy. O sea, no es una decisión de la gerencia. Digamos que la razón, eso haría que la razón, deuda, patrimonio, ya no sea una decisión, digamos. Lo que podría hacer la gerencia es mover el patrimonio, digamos, si yo quiero aumentar el patrimonio, aumento acciones, si quiero disminuir el patrimonio, puedo repartir dividendos, ¿ya? Digamos, es un objetivo, no es una decisión, ¿no? Y profesor,
Qué pena, minuto adicional para los comentarios. No, ya, cierro aquí y digamos, ya. No, creo que con eso es suficiente con lo que he dicho. Gracias. Ah, muchísimas gracias, profesor Víctor. Damos paso al profesor Agustín de la Universidad Libre para sus comentarios también. Invitamos a activar la cámara. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias por la participación que me permiten. Bueno, igualmente quiero hacer unos comentarios respecto al documento. Realmente, pues sí, efectivamente la exposición del doctor Abel se centra más en la parte de los cálculos, las operaciones relacionadas con el tema de costo de capital promedio, que efectivamente lo está utilizando como un referente de guía para efectos de establecer el esfuerzo operacional que deberían estar realizando las organizaciones y en aras de atender el costo de las fuentes de financiación que utiliza para poder desarrollar su operación. Sin embargo, pues efectivamente, digamos, el costo de capital promedio como metodología, además pues de las observaciones que hacía el profesor comentarista Miguel Víctor, digamos, se centra o se limita únicamente a lo que tiene que ver con costo de capital. Y efectivamente, pues en el documento, digamos que desde el punto de vista metodológico, bueno, como la mayoría normalmente solemos hacer, yo lo primero que tomé fue el resumen como para tener una idea general de las intencionalidades del trabajo. En algunos aspectos, digamos, establece unos alcances a la investigación más ambiciosos de los que finalmente terminan viéndose desarrollados. Por lo menos a nivel del resumen, hablaba acerca de la identificación de algunos aspectos que terminaban afectando el nivel y el patrón de las inversiones, que pues finalmente, teniendo en cuenta que trabajo fue una simulación, no se logra desarrollar realmente la manera o el patrón que siguen, en este caso, pues las empresas, las pymes, con respecto al patrón o a la forma que siguen para desarrollar sus inversiones. Simplemente pues hace una simulación y establece unos valores arbitrarios con los cuales genera unos cálculos que pues efectivamente pueden servir como referente para establecer, como decía al comienzo, el esfuerzo a nivel operacional que la organización debe realizar para poder atender esos costos de financiación. En segunda instancia, también mencionaba unas acciones que se deben de desarrollar para lograr el rescate, permanencia y crecimiento del entramado empresarial. Como lo comentaba el profesor Miguel también, pues en algunos casos, aspectos tales como el costo de los recursos provenientes de deuda, pues son variables que no caben dentro de la órbita de manejo, de maniobra, por decirlo de alguna manera, de las empresas, sino que son valores o son tasas que establece el mercado de acuerdo a los intereses mismos como tal de los actores del mercado que suministran en este caso los recursos de capital. En cuanto a la ruta de trabajo, establece una serie de acciones que se esperaban desarrollarse en el trabajo, pues que finalmente terminan centradas únicamente en lo que tiene que ver con el costo de capital promedio ponderado, que como pues también mencionaba ya anteriormente, pues es un buen referente o por lo menos puede ser una proxy de un referente para poderle decir al empresario, mire, señor empresario, si usted quiere lograr cubrir los costos asociados a su operación, pues el esfuerzo que deberá hacer es este para que de esta manera pueda atender, como lo plantea ahí en los escenarios, atender el costo de promedio de capital. Sin embargo, si quiere o desea
un crecimiento, pues usted deberá estar por encima de ese costo capital promedio. Y pues digamos, eso es básicamente como la principal conclusión con base en los cálculos. Los demás, en cuanto a las recomendaciones, conclusiones, efectivamente no se evidencian dentro del desarrollo, por lo menos lo que se presentó en el documento. No sé si de pronto en su investigación pues tenga esos elementos allí, pues sería conveniente que los incorporara en el documento para poder evidenciar que realmente producto de los análisis o de las demás, bueno, principalmente los análisis y las operaciones, entiendo que el costo de capital pues fueron los cálculos de base que usted tomó, pueda generar ese tipo de comentarios y recomendaciones, pues que no estarían de más, pero faltaría el soporte desde el punto de vista metodológico que le den sustento a esas conclusiones y recomendaciones. Bueno, ahí la verdad yo pienso que es un trabajo importante. Estamos en ya casi todas las áreas profesionales se han pronunciado con respecto al tema del COVID. Nosotros hemos hecho ya pronunciamientos por parte de los diferentes órganos y entes de nuestra profesión, gremios y demás. Sin embargo, pues hasta cierto punto, pues ya incluso la Organización Mundial de la Salud ha mencionado pues que es un tema de permanencia, ¿no? Algunos utilizan la expresión de que el COVID llegó para quedarse. Entonces, no sé incluso hasta qué punto es conveniente hablar de un antes, perdón, de después de la pandemia, teniendo en cuenta pues que da la intencionalidad de que estas son acciones que se deben emprender una vez se termine la pandemia y pues al frente a eso no hay una fecha cierta determinada. Entonces, pues sería más conveniente simplemente hacer mención a lo que efectivamente se desarrolla, que es con base en el costo de capital promedio, cuál sería el esfuerzo económico que deberían, desde el punto de vista operacional, realizar las organizaciones, en este caso las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, para garantizar el cubrimiento de los costos relacionados con sus fuentes de financiación, que es básicamente lo que termina desarrollando puntualmente. Esos serían mis comentarios. No sé si Aida, qué pena, no sé si hay lugar a preguntas al doctor Abel. Si hay lugar a preguntas adicionales al doctor Abel, no, o solamente el comentario. Sí, pues tenemos, les voy a dar la posibilidad de levantar la mano si los asistentes consideran tener preguntas adicionales, y damos un minutico adicional. Sí, es una pregunta que quería considerar de pronto si básicamente, porque al parecer esto se centra únicamente en las organizaciones con fines de lucro, ¿verdad? Entonces no sé si dentro de la propuesta o como esté planteado su trabajo, ha considerado la incorporación de otro tipo de organizaciones que no necesariamente sean lucrativas, porque pues obviamente el análisis se centra principalmente es en la intencionalidad de obtener lucro, porque incorpora dentro del costo de capital, obviamente, las fuentes internas y con base en ellas establece una expectativa de ganancia a los inversionistas. Entonces, no sé hasta qué punto hablar en general de la economía sin considerar otros sectores que no necesariamente van detrás de los propósitos de lucro. No sé, doctor Abel, si consideró o ha considerado eso dentro del desarrollo del trabajo. Sí, muchísimas gracias por los comentarios. Pues me parecen muy, muy valiosos, aunque difiero de algunos porque no sé, de pronto no se entendió algunas cosas de la idea. Bueno, sí se ha considerado, porque si vemos bien el ejercicio, lo que plantea es un remanente que se llama valor agregado. Y ese valor agregado tiene como fundamento el crecimiento y permanencia de la empresa. No importa qué tipo de empresa sea, sea una ESAL, sea una empresa con ánimo de lucro. La idea es que ese remanente se utilice para que la empresa crezca, genere fuentes de empleo nuevas y permanezca en el tiempo.
Vale, muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a los comentaristas. Entonces, igual al final de la sesión, si nos queda más espacio, podemos hacer un diálogo ampliado. Entonces, ahora le vamos a dar paso al doctorante Martín Eduardo Spitia Neri con su ponencia, aplicación a la teoría conductual en la valoración de startups en el contexto de los ángeles inversionistas. Puedes activar la cámara y el micrófono, por favor. Y a los asistentes, en caso tal de que tengan algunas inquietudes, pueden escribirnos por chat. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien y se Sí, está Martín. compartiendo pantalla adecuadamente? Adecuadamente, sí, Listo. ya puedes ponerlo en pantalla completa. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, primero que todo, me gustaría hacer una aclaración y es la siguiente. Pues primero digamos que nosotros somos estudiantes, particularmente del primer semestre del doctorado. Por lo tanto, digamos que en este semestre pues estamos en la construcción de esa propuesta de investigación, la cual, como ustedes ven por el título, pues ha tenido un ajuste debido pues digamos que al todo el trabajo de revisión que se ha venido haciendo durante durante estos periodos. Entonces, partimos, digamos que manejamos el mismo tema, vamos a seguir trabajando con finanzas conductuales, vamos a estar dirigidos al ambiente de la inversión en emprendimientos. Digamos que lo estamos abordando desde otra perspectiva, que se van a dar cuenta en el transcurso de la siguiente presentación. Entonces, el título, características de la personalidad de emprendedores como determinantes en las decisiones de inversión en startups por parte de ángeles inversionistas. Entonces, esta propuesta se circunscribe a tres ítems principalmente, tres temáticas, ambas amplias, que intentaré desglosar a lo máximo para tratar de dar un marco conceptual que permita identificar el terreno de estudio y la problemática de investigación. Entonces, nos centraremos en emprendimiento, decisiones de inversión y finanzas conductuales. En cuanto a emprendimiento, se abordará las startups o emprendimientos de nueva creación. Entendiéndolos como como aquellas actividades de índole empresarial que buscan validar su modelo de negocio. Es decir, son empresas que no tienen un mercado establecido aún porque están probando y validando ese modelo y ese concepto de negocio que se tiene. Entonces, eso bajo la definición que establece Carduino. Esta temática del emprendimiento ha sido abordada desde múltiples disciplinas. Desde la psicología, desde la sociología, desde la economía, desde la gestión empresarial. Cada disciplina busca entender el emprendimiento desde una mirada diferente aplicada pues a su disciplina. Entonces, podemos tener dentro de la psicología, por ejemplo, se encuentran diferentes teorías como la teoría de los rasgos de la personalidad, una muy importante en la cual nos estaremos o estaré referenciando. La teoría del control, la teoría de necesidad de logro, es decir, teorías que buscan dar una explicación al por qué, digamos que enfocarse en la persona, en el emprendedor, y en esa, y en ese, y en ese, en esas motivaciones, en ese comportamiento, en esas características de las personas que deciden emprender. Luego, desde la sociología se ha abordado el emprendimiento tratando de mostrar cómo digamos, cómo intervienen ciertos factores como la religión, la cultura, la oferta emprendedora, el cambio social del emprendimiento dentro del contexto, un contexto social. Desde la economía se ha intentado abordar el emprendimiento desde la perspectiva de cuál es el impacto económico que genera la actividad emprendedora. Es decir, cómo el emprendedor se vuelve un eje fundamental dentro del desarrollo económico. Múltiples teorías han surgido a partir de ello, desde teorías clásicas donde se evalúa el emprendimiento desde del análisis de la oferta y demanda de productos y servicios, teorías neoclásicas que están más enfocadas en dar a entender el impacto en el crecimiento económico que puede tener la economía, más que en sí mismo el por qué que se crea o las empresas pues, de emprendimiento o los emprendimientos como tal. Entre muchas otras teorías que lo abordan. Y finalmente la teoría de gestión empresarial que ha tratado de abordar los hábitos, las motivaciones,
el tejido, digamos que el tejido de redes a través de la actividad emprendedora. Entonces, vemos cómo el emprendimiento pues, se ha abordado desde diferentes disciplinas, desde diferentes teorías, ha tratado de dar explicaciones. Sin embargo, pues no hay una teoría que uno diga es la teoría, digamos que más clásica y más representativa y de la que podemos hablar de temas de emprendimiento. No, cada teoría está enfocada en algo muy particular, no hay, digamos que una transversalidad si se quiere ver de esta manera. Tenemos por otro lado las decisiones de inversión, que podemos arrancar, digamos que podemos arrancar esta temática desde la toma de decisiones mismas, abordadas por Condorcet, filósofo que trató de dar una explicación al cómo nos enfrentamos nosotros a problemas y generamos selecciones entre múltiples opciones. Y ahí en adelante, Dougherty, Chiavenato han abordado la teoría de las decisiones también, enfocándose digamos que en los determinantes en la toma de decisiones, ¿vale? General. Luego tenemos decisiones de inversión, digamos que entre las decisiones de inversión encontramos, digamos que el más tradicional, digamos que un actor seminal que ha sido Markowitz con la teoría de la cartera en la toma de decisiones, que se centra básicamente en qué, pues en el análisis de disminución de riesgo y maximización de beneficios. Finalmente eso es lo que se busca, entendiendo que existe que estas decisiones se toman en un mercado objetivo, con información transparente y clara para todos los miembros del mercado, con información certera de las actividades de las empresas y demás. Entonces, y digamos que migramos de eso después hacia la inversión en startups, que hace un enlace con lo que podemos determinar o con lo que se aborda en las finanzas conductuales. ¿Por qué? Porque las finanzas conductuales, a partir de la teoría de la prospectiva de Kahneman y Tversky, establece que las decisiones no son como Markowitz las contemplaba en la teoría de la cartera. Las decisiones de inversión no responden necesariamente a un contexto en el que la información es clara, es transparente para todos los miembros del mercado, se conocen los datos y las operaciones por completo, no, sino que tras de que el mercado no funcione, digamos que la información no está disponible de esa manera, las decisiones las personas las toman basadas no solamente en actividades o en datos puntuales, sino también o a través de ciertos sesgos. Entonces cada tomador de decisión en el momento de invertir, pues está, digamos que está ligado a unos determinados sesgos y estos sesgos pueden ser determinantes en la definición de lo que se quiere tomar como decisión. Entonces, ahí viene un campo muy interesante que es el campo de las finanzas del comportamiento, behavioral finance, donde lo que se analizan es muchas veces inversiones y demás desde dos puntos de vista, perspectiva individual, es decir, de las inversiones que las personas hacen en determinadas actividades empresariales o desde las finanzas bursátiles. Nosotros nos centraremos en las individuales. Algunos investigadores como Bernstein y Cohen nos definen algo muy interesante y es que se han hecho estudios sobre las motivaciones de empresas de capital de riesgo, de venture capitalists, en las decisiones de inversión y en las valoraciones. Es decir, ellos se relacionan que hay un efecto entre las decisiones, entre la valoración de la empresa y el perfil que a su vez impacta en la motivación del inversionista. Es muy interesante porque nos abre un camino para identificar justamente cuáles son esas motivaciones, cuáles son esas características de la personalidad del emprendedor que afectan en las motivaciones y en la conducta del inversionista para tomar la decisión de invertir o no. Y es justamente en ese aspecto donde esta propuesta se va a enmarcar. En que por un lado tenemos que cuando se hace una decisión de inversión, pues por un lado tenemos todo lo que se define en la teoría de la cartera de Markowitz, que abordaron Modigliani, que es la que aborda Modigliani y Mini de Modalán, ahorita hablando de valoración justamente, son métodos tradicionales que se utilizan para valorar empresas que ayudan en la toma de decisiones. Sin embargo, no todas las decisiones de los inversionistas, ya lo dijo Cohen en 2018, no todas dependen de esas valoraciones. Hay muchas que dependen de las motivaciones y el comportamiento que va a tener el inversionista. ¿Y por qué es importante entender esta parte? Porque por lo siguiente. Cuando hablamos de métodos de valoración, casi todos, pues sabemos que en casi todos los casos pues, se aplican métodos como flujo de caja descontados, utilizando el WACC como unidad, como tasa, descuento y demás. Pero
pero estos siguen siendo 100% datos que podemos llamar factores objetivos, es decir, datos de valoración, que requieren un historial para poder hacer pronósticos a futuro de probables ventas. Y si nos encontramos con startups donde en algunos de los casos no han tenido ni siquiera sus primeras ventas, el mercado no está 100% validado, básicamente muchas de las inversiones, Bernstein lo analizó y lo identificó, que muchas de las inversiones o las decisiones de inversión están relacionadas con el discurso o las afirmaciones que provengan del inversionista y de cómo el inversionista tiene la capacidad y la facultad de convencer a de este emprendedor tiene la capacidad de convencer a estos inversionistas. Parangas hace un análisis de estos, pero digamos que el tradicional ha sido, o el tradicional no, el más importante estudio al respecto lo ha demostrado Bernstein. Entonces esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la incidencia de las características de la personalidad del emprendedor en las decisiones de inversión en startups digitales por parte de ángeles inversionistas? Esto es relevante. ¿Por qué ángeles inversionistas? Vamos a ver. Entonces, la temática de la investigación se centra en las finanzas conductuales, que fue lo que vimos explicado a través de las teorías de Thaler, Schiff y Sewell, entre otros. ¿Listo? Nos centraremos como terreno de investigación en Colombia y Bogotá. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Bogotá? ¿Y por qué las investigaciones que hicieron COE no nos sirven? O no nos sirven, no. Digamos que tratamos de contrastarlas. Porque en otro estudio, en el estudio que desarrolló Bernstein, logró determinar que el comportamiento de los inversionistas depende de la localización del inversionista. ¿Por qué? Por temas culturales. Hay algunos que están relacionados con mayor o menor aversión al riesgo y de esa manera el comportamiento de los inversionistas varía dependiendo de su localización. ¿Por qué ángeles inversionistas? Se seleccionó a los ángeles inversionistas por ser la primera fuente de inversión o el primer acceso a una inversión que tiene una startup. Siendo así, digamos que siendo como el segundo paso las capitalizadoras de riesgo. Entonces, tiene una particularidad de los ángeles inversionistas, es que en la startup cuando va a buscar recursos frente a un ángel inversionista es cuando más, digamos que menos validado el mercado lo tiene. Entonces, digamos que siendo así, el tipo de inversionista que más riesgo está asumiendo al momento de tomar una decisión de inversión. Entonces nos centraremos en ángeles inversionistas, nos centraremos en Colombia y Bogotá específicamente por ser la ciudad en Colombia que mayor tasa de emprendimiento tiene a nivel nacional. Es decir, del total de registros de nuevas empresas en Colombia, según Cámara de Comercio, el 67% está ubicada en Bogotá. Entonces nos centraremos en esto digamos que porque el ecosistema se mueve de una manera muy, muy, muy amplia. Nos enfocaremos en el desarrollo de en la subdisciplina del management, enfocados en el organization, el comportamiento organizacional, que la Academy of Management lo contempla como una de las ramas o de las áreas de investigación de la disciplina del management. Y abordaremos un posicionamiento pospositivista, entendiéndolo como un mecanismo, digamos que ese posicionamiento que nos permite entender la realidad. Haciendo la claridad que esa realidad puede ser subjetiva y puede estar sujeta a cambios y sobre todo a los métodos de investigación mediante los cuales se busca abordar esa realidad. Esto de acuerdo a las definiciones de Google Lincoln. Martín, un minuto para culminar, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como aporte, ¿qué se tiene? Se tiene en lo académico, se busca una integración de teorías relacionadas con la prospectiva y el uso de vigilancia tecnológica en la construcción de conocimiento. En lo metodológico buscamos diseñar un instrumento que permita medir y evaluar los factores que influyen en la toma de decisiones de inversión. Y en lo profesional estamos generando un marco teórico que permita entender la dinámica de la inversión en torno a las características de personalidad del emprendedor para la toma de decisiones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Entonces vamos a dar paso a los comentarios que nos pueden hacer los profesores para iniciar en este espacio. Vamos a darle la palabra al profesor Agustín Ochoa. Gracias, muy amable. Gracias, Martín. Bueno, realmente sí, una de las primeras cosas que quería comentar era la necesidad de que de pronto replantearan el título. Ya ustedes lo incorporan ahorita en la presentación. Sin embargo, el título que proponen ahorita en la exposición, pues
podría de pronto reconsiderarlo y pues voy a hacerle algunas consideraciones para que, ya que está en esa etapa preliminar de propuesta, pues tenga la oportunidad de pronto de considerar estos comentarios. Menciona en el documento unos objetivos, específicamente en el objetivo número 2 de los objetivos específicos. De forma literal dice el objetivo: analizar las conductas que motivan la inversión por parte de los ángeles inversionistas en Colombia. Yo creo que en el desarrollo de ese objetivo podría establecer si más bien si es que en esas decisiones que toman los ángeles inversionistas están sustentadas principalmente en el perfil de los emprendedores, porque como tal la intencionalidad de la propuesta, lo que entiendo es que usted como investigador está tratando de comprender cuáles son los considerandos que tienen los ángeles inversionistas para finalmente tomar la decisión de invertir o no en un startup, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más que analizar las conductas que lo motivan, es establecer o poder comprender la manera en que el ángel inversionista razona frente a la decisión de invertir o no en un startup. En ese sentido, el objetivo general y por ende el título podría orientarse más hacia la comprensión de la influencia que tiene el perfil del emprendedor, ¿sí?, de quien decida iniciar el startup, sobre las decisiones que toman los ángeles inversionistas, por cuanto lo que realmente termina generándose es una inquietud por parte de ustedes como investigadores frente a si es un determinante o no a la hora de tomar la decisión por parte del ángel inversionista el perfil de quien emprende, ¿verdad? Si se plantease de esta manera, el resultado del trabajo, pienso, y una de las razones creo que tal vez fue como en el que más me concentré, por la misma novedad y por lo mismo que está en la etapa preliminar, haciendo ese ajuste, pienso que el trabajo le podría empezar a brindar a manera de producto pistas sobre qué variables relacionadas con el perfil de los emprendedores podrían ser medidas e incorporadas en un modelo de valoración de startups, ¿sí? Más, porque es que en el tercer objetivo específico, donde habla de comprobar la existencia de una relación entre el perfil de los emprendedores de startups colombianas, las decisiones de inversión de los ángeles inversionistas y la valoración dada a los startups. Entonces, no sé hasta qué punto, más bien el trabajo lo podrían orientar, para que lo tengan en consideración, a determinar si realmente los ángeles inversionistas consideran el perfil de los emprendedores, qué características de ese perfil de los emprendedores son determinantes de la conducta o de la decisión más bien de los ángeles inversionistas a la hora de decidir, y con base en ello generar un insumo que pudiese ser pertinente para establecer un posible modelo de valoración de startups, teniendo en cuenta las limitantes que en los antecedentes teóricos aporta relacionados con no digamos ausencia, pero sí bastante reducida propuesta frente a lo que es la valoración de este tipo de emprendimientos, teniendo en cuenta que no existe información a nivel estadístico previa que permita generar proyecciones acertadas, como sí ocurre con empresas que ya están en funcionamiento o que están en marcha. En cuanto a la parte metodológica, menciona algunas técnicas relacionadas con el método Delphi. Bueno, aquí se me perdió un poquitico los apuntes relacionados con el método Delphi. No sé hasta qué punto sean pertinentes esas metodologías. Aquí ya la encontré. En el sentido de que, por lo menos en el caso del método Delphi, va a requerir la organización de un panel de expertos para que puedan generar como las discusiones y con base en ellas identificar la información que usted requiere para poder hacer sus análisis, ¿sí?
Entonces, y finalmente, como está orientado en la parte de metodológica, menciona que el método de Delphi y en general el resto de las metodologías, el análisis comparativo cualitativo, la metodología AHP, las va a utilizar como si se trata tratando de establecer un método de valoración y realmente pierde de vista un elemento fundamental que creo del trabajo y es lograr comprender la forma como deciden los ángeles inversionistas frente a este tipo de emprendimientos. Esos serían mis comentarios. La verdad, me gustó muchísimo la propuesta y le auguro muchos éxitos en el desarrollo de la misma. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Agustín. Entonces, le damos la palabra al profesor Miguel Víctor. Gracias, Aida. Perfecto. Entonces, digamos, bueno, para evitar que se me pase el tiempo, voy a decir que mis comentarios están centrados en cuatro puntos, que voy a tratar de desarrollarlo cada uno de ellos en un minuto. El primero es hablar sobre el camino dependiente. Después, lo que se entiende por emprendimiento innovador. Un comentario sobre la hipótesis nula. Y un poco hablar sobre Damodaran, ¿no? Y los problemas de la evaluación tradicional de emprendimientos. Perfecto. Entonces, algo que se infiere ahí cuando uno lee tu propuesta, que por cierto los comentarios están basados en el documento que me enviaste y ahora he visto que estás mucho más avanzado, ¿no? O sea, ya la propuesta que acabas de mostrar está mucho más elaborada que el documento que nos ayudó, ¿no? Incluso has cambiado de título y todo eso. Entonces, por eso digo, vas muy bien, digamos, vas bastante bien. Un punto interesante es, digamos, siempre que se piensa en estudiar un grupo determinado de agentes, como en este caso los emprendedores, siempre se asume de que hay un gran comportamiento. O sea, digamos que yo tomo una muestra y le saco una distribución y siempre el patrón se puede repetir. Entonces, aunque estoy alterando el orden de exposición, voy a decir lo siguiente. Muchos de los emprendimientos son los que se llaman camino dependiente o path dependence, ¿no? En la literatura. O sea, son situaciones únicas que no se van a repetir. Entonces, digamos, Bill Gates con Microsoft fue una situación única. Si en este momento algún laboratorio, por esa casualidad de la vida, justo cuando apareció la pandemia, hubiera tenido una vacuna que efectuara, una vacuna que fuera efectiva contra el COVID, probablemente hubiera tenido unas ganancias que no, nunca hubieran podido repetirse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con los emprendimientos innovadores, casi nunca son repetibles, casi nunca, ¿no? Aunque después se vuelvan una situación común, ¿no? Bueno, un minuto para cada uno. El segundo punto bueno, aquí había puesto, digamos, en mis apuntes, era emprendimiento innovador. Lo que pasa es que hablas de los emprendedores, pero realmente uno cuando ve en el fondo, o cuando lee, piensa que estás hablando de los emprendimientos innovadores. Y eso es una pequeña diferencia, porque generalmente los emprendedores, la mayor parte de emprendedores lo que hace es entrar a mercados que, digamos, están cerca de la competencia perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que los emprendedores entran a mercados en donde no necesiten mucho capital, digamos, no necesiten mucho invertir en activo fijo. O sea, por ejemplo, los bodegueros. Se abren más bodegas que laboratorios que se pongan a investigar sobre enfermedades raras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los pequeños, digamos, la mayor parte de emprendedores entran a mercados que tienen muy pocas restricciones, son competitivos. Se necesita muy poco conocimiento, ¿no? Por eso es que pueden entrar, ¿no? Digamos, voy a decirlo así, acá, si tú tuvieras a comparación de Uber con los taxis formales, para hacer un taxi formal,
En Bogotá tienes que estar inscrito en una empresa, tienes que estar, digamos, además de pagar tus derechos, tienes que estar pintado de color amarillo y tienes que tener seguro todo, etcétera. Una serie de restricciones legales que, digamos, no son muy fáciles de cumplir. Mientras que si estás en Uber, simplemente te inscribes y si tienes tu auto y tu, digamos, tienes tu auto y tu licencia de conducir, ya puedes trabajar sin ningún problema. Entonces, como ves, hay una diferencia entre ser, prestar el servicio de taxi en una empresa formal y prestarlo a través de Uber, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ambos pueden ser emprendedores, pero la pregunta es, ¿cuál tiene más restricciones? Bueno, y en general, lo que quiero decir, bueno, finalmente tú consideras que lo que infiero de la lectura es que emprendedor siempre es aquel que puede ser algo patentable, ¿no? O sea, lo que ocurre es que muchas veces los emprendedores entran a mercados completamente competitivos y hacen pequeñas mejoras que pueden cambiar radicalmente su suerte, ¿no? Como por ejemplo, los procesos de atención, ¿no? Digamos, bueno, iba a poner ejemplo el delivery, ¿no? A domicilios, ¿no? Si tú eres una empresa que, digamos, eras un bodeguero que prestaba el servicio a domicilio, frente al que no presta el servicio a domicilios, te puede generar una gran diferencia en el largo plazo, ¿no? Acá en Colombia se ve normal, pero voy a decir un evento, un hecho histórico. Metro, que la cadena de metros que es Cencosud, empezó siendo una bodega de familia, digamos, una bodeguita del barrio, y su única diferencia fue que prestaba el servicio de domicilios. Y cuando vino la crisis, empezaron a quebrar, digamos, todas las grandes cadenas, y esta pequeña bodeguita terminó siendo el monopolista del mercado simplemente porque prestaba un servicio que era diferente, y que acá, bueno, ya todos lo prestan y no se ve ninguna diferencia. Otro punto, y bueno, una recomendación respecto a la hipótesis nula, ¿no? Lo que pasa es que la versión que yo leía, se dice, la idea es que tú dices, bueno, Los Ángeles, bueno, no sé cuánto tiempo tengo ahí, ¿no? Creo que ya me estoy pasando. Medio minuto, profe, Ya. señor. El punto, ya, el punto importante, cuando tú dices, voy a determinar voy a averiguar cuáles son los determinantes, que son subjetivos, señalas ahí. El problema es que tú puedes tener varios determinantes y estadísticamente estos determinantes te pueden salir nulos. Lo que yo recomendaría es que pongas como hipótesis nula de que la valoración tradicional no es válida. Entonces, si no es válida, puedes encontrar al rechazarla que existen varios determinantes, pero que tu estudio no ha permitido determinar estadísticamente cuál es el más significativo o cuáles son significativos. Porque tú puedes tener varios determinantes, pero ninguno te puede salir finalmente significativo. Y último punto, que también es el previo, es que cuando se valoran emprendimientos hay muchos problemas. Te recomendaría leer, hay un artículo sobre valoración del cambio en emprendimientos en la revista Innovar, en el número 62 del año 2016. Y mires, ahí hay muchos problemas del CAN con emprendimientos. Gracias. Eso es todo mis comentarios. Muchísimas gracias, profesor Víctor. Entonces, mientras se prepara nuestra siguiente expositora, que es Andrea María Bernal Puerto, vamos a hacer algunos comentarios y agradecerle a Martín también por su presentación, a resaltar la participación que han hecho nuestros asistentes, como Diana Carolina Bermúdez, que ha participado diciendo que es muy interesante la ponencia, que está de acuerdo con varias de las sugerencias que hace el profesor Agustín. Recordarles que hay un link para la lista de asistencia a quienes han ingresado, los han dejado en el chat, por si lo requieren, volver a solicitarlo a través del chat. Y hay varios links de redes que puedan ustedes hacer allí sus posts sobre las fotos, dado pues esta dinámica que nos está pues pasando por esta situación por la que estamos pasando, pues es importante que también nos ayuden a documentar este tipo de eventos. Allí también en el chat los organizadores nos han propuesto las redes.
Sin más preámbulos, entonces también vamos a dar paso ya a la última presentación de este espacio, Andrea María Bernal Puerto, con su ponencia Medición del Riesgo de Default para Empresas del Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenida, Andrea. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Y bueno, lo primero que quería confirmar es si me escuchan bien. Sí, de acuerdo. Ok, me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, sí, te vemos y okay. Te escuchamos. Ah, bueno, es que estoy haciendo acá una prueba primero de conexión, pero ya empiezo a compartir pantalla. Bueno, ustedes me dirán cuándo puedo empezar. Listo, ya estás compartiendo pantalla, la puedes presentar completa. Iniciamos. Recuerda que tienes 10 minutos para tu presentación. Claro que sí, dame un segundo, pongo pantalla completo. Y ya, un segundo, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Me presento, mi nombre es Andrea María Bernal. Yo soy egresada de la maestría en administración y quiero presentarles el coloquio Medición del Riesgo de Default para Empresas del Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. Como les decía, yo estudié la maestría en administración y bueno, este fue un trabajo final de maestría en el que conté con el acompañamiento de las docentes Carol Gómez Portilla y Diana Elvira Forero. Ambas son docentes de la Facultad de las Escuelas de Economía y Administración y Contaduría Pública. A nivel de agenda, vamos a ver cuatro temas. El primero es la introducción, luego el método que se aplicó, los resultados y la discusión. Entonces, como les decía, este es un trabajo final que ya se presentó y se aprobó durante el primer semestre de 2020. Bueno, entonces, lo primero es que siempre que hablamos de riesgo financiero, estamos asociando una pérdida financiera en una negociación, ya sea un crédito que yo tomé o una inversión que yo hice. Entonces, hay tres tipos de riesgos financieros principales, que son el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. En este último, hay tres drivers o causas principales, que son recuperación, exposición o incumplimiento. El incumplimiento también se conoce como riesgo de default y es un riesgo en el que yo como empresa, si hice una inversión con una firma que emitió un instrumento o tomé un crédito, o por ejemplo fui un emisor de un crédito, la contraparte o el emisor me incurrieron en incumplimiento de pagos. Eso conlleva a que yo tenga una pérdida y tenga que buscar recursos adicionales para poder solventar las consecuencias negativas que trajo una pérdida. Por ejemplo, si esperaba ese dinero para poder cubrir otros pagos, pues me tocó sacar un crédito o me tocó disminuir mis ahorros. Entonces, en la motivación inicial, lo que mirábamos con las docentes era cómo generar un instrumento representativo o una herramienta que proveyera al inversionista información que apoyara decisiones de inversión cuando tu target de inversión es el mercado de renta variable o renta corporativa. Y bueno, pues ya en metodología, la pérdida esperada se calcula a partir de la probabilidad de default por una pérdida dada un incumplimiento y una exposición, que sería el componente primario del riesgo de default. Entonces, como partimos de cómo se calcula la probabilidad de default, es necesario mirar qué métodos existen. Encontramos dos métodos. Uno es el método estadístico, que a partir de información histórica me permite explicar cómo ocurrió un default. Entonces, ahí tenemos modelos de máxima verosimilitud, como los modelos Logit y Probit, y también redes neuronales, y por otro lado, análisis discriminante. En este caso, pues hay un default presentado, es decir, ya hay un incumplimiento y quiero explicar por qué sucedió. Y en el segundo grupo de métodos que vemos aquí a mi derecha, están los métodos de precio de mercado o market price, que utilizan información financiera, también como precios de mercado y estructuras de capital de una firma para explicar cómo se forma el default y cuáles serían las posibles probabilidades. Aquí hay tres métodos representativos. Primero, el modelo de Merton para activos de renta fija, que inspiró el modelo de Merton KMV, y después el modelo Moody's KMV de Crosby, que se utiliza en la firma calificadora de riesgo Moody's. No sé si la conozcan, Moody's. Bueno, el caso es que este método es el que se tomó para este estudio y se utiliza para firmas que no han incurrido en default aún.
Bueno, pues antes de hacer un aporte a la literatura es importante ver qué alcance hubo. Entonces encontramos que en Colombia hay estudios de métodos estadísticos y métodos de precio de mercado en un horizonte de tiempo mirado del año 2000 a 2020. Entonces, básicamente, ellos convergen en que es necesario ampliar el grupo de empresas contempladas, también los agentes participantes, a la vez proveer información reciente y, por último, probar nuevas metodologías. Entonces, hay otra cosa importante en el riesgo de default y es que también el portal de información Bloomberg tiene una metodología que es el DRSK, que es el Bloomberg Credit Default Risk, y ustedes pueden consultarla. Esta metodología funciona desde el modelo de Merton, pero también tiene nociones de Black Hat Codes y también tiene desarrollos propios. Entonces, pues ahí encontramos una parte en el estudio interesante y fue probar una metodología que está en la literatura, que es el modelo de Crosby, y a la vez un mercado de referencia que sería como Bloomberg proporcionan inversionistas que consultan la herramienta esta información de riesgo default. Entonces, más que evaluar el riesgo en un conjunto de datos, lo enfocamos en probar una herramienta, validar la metodología y cómo sería entonces el riesgo de default obtenido en el modelo de Moody's KMV para las empresas que integran el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. Tomamos este target como referente porque es la representación del mercado colombiano de renta variable y por otro lado porque es un índice. Entonces, pues el objetivo principal fue comparar cómo se comporta entonces el Colcap en Crosby versus Moody's, o sea, es decir, Crosby aplicado en el modelo de Moody's KMV que utiliza la firma calificadora versus una herramienta global como lo es la función de RSK de Bloomberg. Hay tres pasos principales que es lo primero, como lo veíamos anteriormente, establecer la probabilidad de default, es decir, el cálculo. Después, hacer una validación de probabilidades y finalmente una clasificación de riesgo default. Porque nos parece importante mirar la clasificación porque a veces uno puede decir una probabilidad del 0.50 no nos dice mucho, pero sí tenemos que mirar es una escala, si un 0.50 sería grave o no en términos de default. Entonces, inspiramos, o bueno, pues se utilizó un estudio cuantitativo y descriptivo y tomamos como datos. Una period un periodicidad mensual, pe perdón, tomamos un conjunto de datos entre 2014 y 2018 de periodicidad trimestral correspondientes a los precios de mercado, las cotizaciones de la Bolsa de Valores y también miramos información trimestral de las empresas que emiten y participan en este mercado. Entonces tenemos 20 empresas, 25 emisiones de acciones y a la vez para mirar la validez, un término que se utiliza mucho en administración y ciencias económicas es validez discriminante o convergente entre variables y se mide mediante el coeficiente de correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%. Entonces, hablamos de validez convergente, es decir, cuando dos variables o dos metodologías explican entre sí un fenómeno, en este caso el riesgo de default, sería una validez convergente entre 0.5 y 1 para un nivel para ese alfa. Y validez discriminante es cuando las medidas no miden lo mismo, entonces es una validez que yo la clasifico así porque tengo un alfa menor a 0.5. Entonces, bueno, pues este es el conjunto de datos, 35.620 datos, empresas del sector financiero y real, y pues como les decía, replicamos el modelo de Moody's KMV de Crosby. Y ya pues a nivel de resultados, miramos que conseguimos 500 probabilidades de default, en promedio la probabilidad de default fue el 6.47%. Pero notamos que el dato que más se repite es probabilidades de default del 0% y máximo el 40%. A pesar de que el 40% uno cree que es una probabilidad alta, nos dimos cuenta que esta probabilidad, a pesar de tener este nivel, no era relacionada con un default, es decir, ninguna firma ocurrió en un default durante el periodo contemplado. Entonces, aquí la primera limitación es que dimos una referencia de cómo se clasificaría el riesgo en niveles previos a un incumplimiento. Bueno, pues a nivel de validez, y ya para ir cerrando porque el tiempo acabó, vimos que efectivamente sí había una comparación de medidas entre el modelo de Moody's KMV y la función de Bloomberg, pero tienen una validez discriminante. Principalmente, esto nos llevó a revisar un poco más qué variables explicaban el riesgo de default desde el modelo Moody's KMV con la metodología de Crosby y encontramos que el riesgo de default se explica desde este modelo. En cómo las empresas utilizan deuda de corto plazo, tal como el pasivo corriente, punto de default, y esto es lo que genera como ese driver para un riesgo de default. Y por otro lado, lo que le funciona al inversionista, si mi criterio principal es relación precio-ganancia, es decir, cuánto me estoy ganando por cada acción,
versus cómo se comporta en el mercado, este es el modelo más idóneo. Entonces, esa fue como la principal conclusión que era. El modelo es idóneo si mi criterio de inversión es relación precio-ganancia y también quiero evaluar cómo el corto plazo influye en un posible default. Bueno, pues como les decía, la medida de referencia fue la función de Bloomberg. Entonces, asociamos el comportamiento de probabilidades de Moody's a cómo se vería en Bloomberg, clasificando las empresas en grado de inversión, alto rendimiento, riesgo alto e impago. Y nos dimos cuenta que las empresas entre menos default, mayor es la probabilidad de... Es decir, entre cuando yo tengo mi probabilidad de default más baja, soy más atractiva para invertir. Y bueno, pues hicimos una clasificación del grupo de referencia y a la vez encontramos, ya para ir cerrando, que el riesgo de default es diferenciado entre el sector financiero y real y entre el tipo de acciones, tanto ordinarias como preferenciales, y por otro lado que hay validez discriminante entre las dos medidas. Y bueno, pues como lo veíamos hace poco, el riesgo de default se explica por endeudamiento de corto plazo, cómo se comporta la negociación, pero a la vez, pues el mercado de valores o mercado de capitales en este caso permite que las empresas obtengan liquidez adicional, obtengan recursos, y pues es un tema más de negociación más que de estructura financiera. Y bueno, ya en los últimos segundos que quedan, entonces, bueno, una ventaja es que este tipo de modelos se pueden construir a partir de información pública y las normas internacionales de información financiera obligan a empresas que invierten, que son emisores, los obligan a publicar información. Entonces, no hay limitantes de cómo mirar información cuantitativa y periódica, pero sí la parte cualitativa y un poco más las estrategias. Y por otro lado, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia será reemplazado a partir del 1 de enero de 2021 por el índice MSCI Colcap, que tiene una visión más internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. No, a ti. Damos paso entonces a los comentarios. Iniciamos esta vez con el profesor Miguel Víctor. Ok. Perfecto, gracias. Bien. Yo diría, bueno, se nota cuando uno ve el trabajo que ya está culminado, está bastante consistente, pero van sobre todo a temas de presentación, ¿no? Digamos, yo recuerdo el modelo de Merton, pero los demás no los recuerdo. Entonces, un punto en tu presentación es que tú hablas de los modelos y la presunción. Digo, para la presentación es que todos tenemos los modelos en la cabeza, ¿no? Por lo menos... Ahí una diapositiva donde se presenten rápidamente los modelos. Digamos, hay otros puntos también en temas de presentación que supongo que estarán en el documento, y es que estos modelos siempre se basan... Ah, no he prendido la cámara, disculpe. No te preocupes. Sí. No te preocupes, igual cuéntame. El modelo... Este modelo tiene como supuesto que, digamos, liquidez, que todos los activos son líquidos, ¿no? Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, ahí por ahí uno tuvo una probabilidad de default de 40% y presumo yo que lo que está ocurriendo es que tú estás midiendo no solamente el riesgo de default, digamos, por la técnica, sino también puedes estar midiendo algún otro riesgo, como el riesgo de liquidez, digamos, ¿no? El otro punto es que, claro, entonces, digamos que cuando hay una exposición, eso se va aclarando, ¿no? Si dice, no, mira, todos estos activos han sido líquidos, va poniendo índice de liquidez, todo, entonces se puede ver fácilmente que están cumpliendo con todos los supuestos que requiere el modelo. El otro punto es... digamos que estas probabilidades, yo por los resultados nomás, supongo que son probabilidades incondicionales, condicionales, perdón. Son probabilidades condicionales, o sea, probabilidades de que en el periodo que tú has tomado de referencia, que puede ser un mes o un trimestre, ahorita no recuerdo, digamos, la empresa quiebre, ¿no? O sea, la empresa quiebre. Mientras por lo que recuerdo, el modelo de Merton era la probabilidad de que se incumpla al final, en el día de maduración, ¿no? Es lo que recuerdo del modelo de Merton, el día de maduración. Mientras que acá nosotros vamos viendo que, digamos, si las probabilidades van cambiando, eso me hace a mí inferir fácilmente que tú estás midiendo la probabilidad
de que quiebre en un periodo cercano. El otro punto también, bueno, que digamos, yo digo, de tu presentación no puedo inferir, es si tú mides ese default a partir de variaciones de precios, ¿no? Entonces, a partir de variaciones de precios, tomas una probabilidad de que el precio se vaya a cero, digamos. Bueno, y digamos, hay ahí un par de probabilidades que pueden estar jugando, digamos, pueden estar sumándose, y entonces lleva, por ejemplo, que tú tengas en un periodo 40% cuando en realidad no quebró la empresa, ¿no? ¿Qué más? Dime tú. Sí, no, ya, esos eran mis comentarios, ¿no? El principal ya... Sí, no, ya. Voy a decir... Muchísimas gracias. Todo. Gracias. Gracias. Ya. Entonces damos paso a las observaciones del profesor Agustín. Gracias, muy amable. Felicitaciones, Andrea. La verdad también un trabajo muy interesante. A mencionar, pues, de pronto, una de las apreciaciones que hacía el profesor Miguel, no sé si por efectos del documento, pero sí, pues, hace bastantes presunciones frente al detalle como tal de cada uno de los modelos que utiliza. Sin embargo, pues, los análisis que se hacen a nivel estadístico, pues, dan consistencia a las conclusiones, a los resultados que permite que expone, perdón. En cuanto me llamó la atención y me parece, bueno, de por sí la literatura siempre ha dado cuenta de la necesidad de hacer esa diferenciación entre los sectores financieros y los sectores no financieros, o sectores reales, porque pues obviamente las condiciones de riesgo y principalmente el riesgo de default, pues se incrementan dependiendo de una o de otra, porque pues estamos hablando de organizaciones que trabajan con diferentes recursos, unos más líquidos que otros. El tema de la escala o la tabla final, pues digamos eso es tal vez como el elemento más relevante a la hora de hacer las conclusiones, ya que permite identificar, para el caso del inversionista obviamente, dónde se encuentra la mayor probabilidad de riesgo de quiebra que puedan tener las organizaciones sobre las que se pretende hacer la inversión. ¿Qué limitantes de pronto le encuentro? Pues el hecho de que, pues obviamente por un tema de acceso a la información, pues termina limitándose solamente a esas 20 empresas. De pronto como aporte, digamos, a una investigación futura, la posibilidad de llevar este modelo, este tipo de análisis a organizaciones que no necesariamente estén dentro de la valoración, pero pues creo que eso a nivel de investigación en temas financieros siempre va a ser un lío por el tema precisamente de acceso a la información. Sin embargo, pues habría que intentarlo o morir en el intento. Por otra parte, la conclusión, bueno, que usted también lo mencionó aquí en la exposición, más relevante, y creo pues que con eso nos da mucha, ¿cómo se dice? Bueno, reafirma lo que ya la literatura, y es el hecho pues que es lógico que la relación del riesgo de default se asocie a tema de financiación de corto plazo, por cuanto finalmente lo que termina determinando la quiebra de las organizaciones es la imposibilidad para atender con sus obligaciones de corto plazo. Entonces, por lo tanto, a mayor endeudamiento de corto plazo, mayor riesgo de default vamos a tener, ¿sí? Esas básicamente mis recomendaciones. Por lo demás, la verdad, el tema ahí de las presunciones, pero creo que es cuestión formal más que de fondo. Muchas gracias. No, a ustedes. Vale, muchísimas gracias por los comentarios. Muchas gracias a todos los autores. No sé si Andrea quieras decir algo para terminar. No, pues en general, la idea también es que con esta investigación hicimos más un acercamiento a cómo testear una herramienta. Entonces, más que recomendaciones, como si llegaran a usar ejercicios similares, mirar más que medir el riesgo en un periodo específico, mirar la validez de una herramienta.
fue como una, algo que quería compartirles, porque inicialmente nos centrábamos más en cómo mirar cómo se medía el riesgo en ese periodo de referencia. Pero pues ya después, con la experiencia de las profesoras Carol y Diana, lo ampliamos a testear una herramienta y cómo tiene validez en la literatura. Y también pues para la vida cotidiana y en caso de que, por ejemplo, una persona no tenga acceso a Bloomberg, pues pueda construir este tipo de herramientas. Entonces esa era como la experiencia que adquirimos también con este trabajo. Vale, muchísimas gracias.